Sí. Ahora. Bueno. Os voy a presentar a los ponentes, más que ponentes, a los dialogantes en esta ponencia. Son Marta Buesa, que es abogado, hija de Fernando Buesa, que todos conocéis, fallecido en atentado, asesinado en atentado terrorista. Aquí no se fallece, te asesina. Asesinado en atentado terrorista junto a Jorge Díaz, su escolta en el año 2000 en Vitoria. Y Gaizka Fernández Soldevilla, investigador es doctor en historia, sus títulos son muy grandes, ¿eh? Doctor en historia, investigador de la Fundación Centro Memorial para las Víctimas de Terrorismo, gran amigo de esta asociación, y a ver si hoy conseguimos que coma paella. En cualquier caso, yo les pedí una cosa muy especial, que yo no sé si se había hecho alguna vez aquí en Valencia, no, que era unir memoria e historia. Entonces, sobre eso va a ir su diálogo, es poner el atentado terrorista con el testimonio de la víctima en el contexto histórico del momento en que ocurre. Entonces, yo creo que va a quedar bonito. Son grandes oradores, son muy didácticos, y yo encantado de teneros aquí. Y, por supuesto, antes de nada, agradecer, que es de ley, agradecer a la Fundación Fernando Buesa y agradecer a la Fundación Centro Memorial el que me los presten de vez en cuando. Entonces, pues nada, les paso la palabra y con ellos. Me parece que querrán que sea... ¿que haya un turno de palabras después? ¿Un turno de preguntas? ¿Habrá después del diálogo un turno de preguntas? ¿Es tan extenso como queráis? Porque además les gusta responder. Venga, muchas gracias. Pues buenas tardes y muchísimas gracias, José Manuel, por habernos invitado de nuevo a Valencia, por la paella, que nos vamos a ganar, lo intentaremos, a la asociación, desde luego, y a la Universidad Católica de Valencia, que yo creo que además ya alguna vez que he venido a hablar a Valencia me has traído también aquí, así que ya somos conocidos. Y como ha dicho José Manuel, vamos a intentar hacer un experimento, no lo hemos hecho nunca Marta y yo, no sabemos cómo saldrá, esperemos que bien, que es un diálogo entre historia y memoria. Yo voy a intentar poner la parte de la historia, la parte del contexto, la parte de los hechos más generales, y Marta va a hablar de su experiencia personal y familiar, poniéndole el rostro humano a la historia, porque muchas veces nos quedamos las estadísticas, la frialdad de los datos, y nos falta la parte del testimonio, que yo creo que la completa perfectamente. Entonces, no sé si quieres saludar y entramos en faena. Bueno, yo sin más, saludo, hola a todos. Y solamente me quedo con este último que ha dicho José Manuel, que partiendo un poco de la experiencia que tenemos cuando vamos a los colegios, lo que a veces es más enriquecedor es todas las reflexiones que surgen a raíz de las preguntas. Entonces, a mí sí que me gustaría dejar esa parte abierta. No sé cuánto tiempo habrá, pero bueno, pues que sintáis libres para preguntar o para compartir lo que queráis, y de esa manera pues quizás también haya cosas que no hayamos mencionado y que puedan, de lo que podamos hablar, ¿no? Así que gracias a todos. Pues para comprender lo que pasó con el asesinato de Fernando Buesa, hay que retratarse a principios de los años 90, y ahí vamos a empezar nuestro dato histórico. Esto sonará a todos: la caída de la popularidad de ETA en 1992, la reducción progresiva de los votos de Ribatasuna, que era entonces lo que hoy en día es EH Bildu, y las incipientes manifestaciones de Gesto por la Paz en la calle. Esto crea un momento de debilidad extrema en la izquierda abertzale y en ETA, que con preocupación les lleva a cambiar de estrategia, y va a ser lo que se ha denominado la socialización del sufrimiento, que tenía dos patas. Por un lado, el frentismo, es decir, lo que luego va a ser el Pacto de Estella, intentar atraer al PNV y a Euskal Batasuna, que están en las posiciones moderadas y autonomistas, a intentar atraerlas a su campo y crear una especie de alianza. Y por otro lado, la asociación del sufrimiento propiamente dicha, que es dejar de tener como objetivo prioritario, aunque sea atentados contra ellos, a guardias civiles, policías, militares, sigue atentando contra ellos, pero empiezan a atentar
contra políticos, contra periodistas, contra intelectuales, contra profesores, contra artistas, ¿no? Ampliando el foco, buscando gente que está menos protegida en aquel momento, buscando también mayor proyección mediática, porque saben que el asesinato de un político le va a llevar más repercusión en los medios de comunicación y también va a presionar más a los políticos. Lo hacen, por un lado, por esto y por otro lado, como veremos, porque también son tan débiles, mucho más débiles gracias a la acción de la policía y la Guardia Civil, que no son capaces de mantener el nivel de atentados que están teniendo hasta entonces, ¿no? Si en 1991, por ejemplo, cometen 150 atentados ETA en un año, 150, a partir del 92 eso cae en picado. No van a ser capaces de hacer tantos atentados, entonces tienen que hacerlos que sean muy espectaculares, ¿no? Y, por ejemplo, entre 1995 y 2011, es decir, que en todo el periodo de socialización de sufrimiento, ETA comete 602 atentados, que son muchísimos menos los que había cometido anteriormente. Es decir, la época de mayor debilidad, pero la época en la que ponen a los políticos en la diana. Y precisamente a unos políticos que ponen en la diana en el 95 es tu padre. Sí. Yo recuerdo en aquellas navidades, en diciembre del año 95, vi en un periódico la noticia de que se había desarticulado el comando Araba de ETA y uno de los objetivos era él. Entonces ese momento lo recuerdo porque me impactó mucho, porque sí que es verdad que antes ya había sido, ya no era o estaba a punto de dejar de ser viceconsejero, vicelendakari para asuntos sociales y consejero de educación y se había articulado contra él una campaña propagandista de enemigo de euskera, bueno, en fin, ya había, se había preparado cierto clima social de rechazo hacia su figura y hacia su papel, pero ver de repente una noticia así fue impactante. Recuerdo llegar a casa y decirle, bueno, estábamos sentadas en su cama, además, y le dije, bueno, papá, ¿esto que he leído en el periódico es verdad? Y me dice, sí. Además me lo dijo así muy, muy tranquilo, muy serio, pero me dijo, sí, sí, es así. Pero bueno, yo estoy bien, estoy tranquilo. Creo que los que se tienen que ocupar de protegerme lo van a hacer bien y ahora tenemos por delante las navidades, la familia nos reuníamos y demás y yo quiero disfrutar de este tiempo y no quiero pensar en eso. Pues en ese momento sí, sí fue así. Además ya había ocurrido el asesinato de Ordóñez, el concejal del PP en San Sebastián, que fue el que inauguró, digamos, sí. la campaña. Sí, lo que pasa es que yo creo que yo personalmente, aunque sí que antes has dicho las manifestaciones de Gesto por la Paz y yo recuerdo enfrente de las manifestaciones de Gesto por la Paz había las contramanifestaciones, que eran Gesto por la Paz se reunía y se manifestaba en silencio y enfrente era la algarada, los gritos, tirar piedras, o sea, ya todo eso estaba ahí como muy... El ambiente era pues así como muy, muy enfrentado, pero no, yo no tenía la conciencia de que realmente pudieran atentar contra él, ¿no? El impacto fue ese, pero sí que es verdad que ya se había empezado... Y a partir de ahí él tuvo una protección importante durante muchos años. Y es curioso porque hay bastante gente que tiene protección. En 2002 llegó a haber casi 1000 personas con escolta policial en Euskadi, aparte de los policías y guardias civiles, que ya eran objetivo por sí, ¿no? O sea, 1000 personas que tenían que ir escoltados y hacer vida diaria escoltada, que supongo que no sería muy fácil vivir con guardias. Bueno, claro, yo en esos años... que son los que yo recuerdo porque todavía vivía en casa. Yo me casé en julio del año 98 y sí que es verdad que él tenía pues un servicio de escolta muy grande. Bueno, yo no lo sé explicar, pero eran de Rocis, eran enseñas que él nunca conducía su coche particular, siempre le llevaban. Yo recuerdo estar en casa y llamaban a la puerta, pero uno venía de subir las escaleras hasta arriba y vigilar todo el portal, ¿no? Y otro le esperaba abajo. O sea, era un... Bueno, por lo menos yo tenía la sensación de que era una protección por lo menos adecuada, no sé, al nivel de amenaza que él tenía. También es verdad que ellos, tanto mi padre como mi madre, jamás nos dijeron a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos transmitieron ningún tipo de miedo, si lo sintieron, ni tampoco ningún mensaje de estos de oye, mira, pues por aquí tienes que tener cuidado, no vayas a este sitio, con esta gente no andes. Nosotros, siempre mirando hacia atrás, ¿no? Yo ahora que tengo hijos y que entiendo la preocupación de los padres por los hijos, si en algún momento mi padre sintió miedo o pensó que algo le pudiera pasar, a nosotros no nos lo transmitió. Y nosotros hemos sido tres jóvenes que hemos vivido toda nuestra vida y nuestra juventud en el País Vasco y hemos, como cualquier otro joven, de Vitoria en este caso, eso sí que lo hemos
lo hemos podido vivir. Curiosamente, en esta época es también cuando los jóvenes de la izquierda abertzale empiezan a ser más activos. La kale borroka es el momento en la kale borroka que quizás lo veíamos nosotros con cierta normalidad porque era parte del ambiente, aunque no era nada normal, ¿no? Y era una manera de compensar la debilidad de ETA, que bueno, Jarrai y otros grupos juveniles cercanos a esta organización empezaron a hacer bastantes actos de kale borroka, más que lo que hacían, ¿no? Entre 1995 y 2011 hay 6.500 ataques de kale borroka. Es decir, ataques a sedes de partidos políticos no nacionalistas, al PSOE, a PP, a Unidad Alavesa, Unión del Pueblo Navarro, a cajeros, a autobuses, ¿no? Yo creo que sí. Se quemaban muchísimos autobuses, era parte del ambiente de la ciudad, casi urbano. Sí, es verdad. Y además era como un ambiente que nosotros vivíamos con, no sé, con cierta normalidad, era como lo de cada día. Y yo, mirando hacia atrás, pienso que realmente nos tuvimos que desconectar de todo ese, de toda esa violencia, de todo ese sufrimiento, porque si no, no hubiera sido posible vivir. Hay veces que viendo una exposición y realmente te vuelves, o viendo, visitando el memorial, de repente te das cuenta de todo aquello que sucedió y que forma parte de nuestra vida, y piensas, ¿cómo fuimos capaces de soportarlo? Y yo creo que es una estrategia de supervivencia. Igual la psicóloga esta tarde lo puede explicar, pero creo que si no te desconectas de todo eso, no puedes vivir. Y ahora sí, como justo precisamente vais a dedicar las próximas jornadas de la Fundación Buesa al tema, hay gente que no lo soporta y se tiene que ir del País Vasco, ¿no? Son los trastarrados, los exiliados, un número además que todavía no sabemos exactamente cuántos fueron, pero que sabemos que fue un número considerable de personas que, hartas del acoso, la amenaza de estar en la Viana, salen del País Vasco y se van a vivir fuera de España, ¿no? O sea, el resto de España. Sí, 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 eso fue así, sí, es verdad. Y mira, esa es una de las cosas de mi padre que él tuvo claro siempre. Él era vasco, nació en Bilbao, vivió toda su infancia y su juventud ahí, luego estudió la carrera de Derecho en Madrid y se casó con mi madre y volvieron a Vitoria. Y él tuvo siempre claro que su carrera política la iba a hacer en el País Vasco y que no se iba a marchar. A pesar del nivel de amenaza que llegó a tener, él era uno de los que ahí vivió, ¿no? Y por eso nosotros, luego, con el trabajo que hacemos en la Fundación, lo hemos querido hacer allí, porque creemos que es donde es nuestro lugar, ¿no? Es donde hay que hacer ese trabajo y continuar un poco con lo que él hacía, ¿no? Pues vamos, nos acercamos a uno de los puntos álgidos, yo creo, que de la Asociación de Sufrimiento, que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Todos sabemos lo que ocurrió. Hay que recordar que primero ETA había secuestrado a Ortega Lara, al funcionario de Ortega Lara, cuyo zulo, por cierto, una reproducción, está en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. La Guardia Civil le rescata, por suerte, después de más de un año y medio de cautiverio, cuando sale él, que parece un judío que sale de un campo de concentración del Holocausto, ¿no? Totalmente en los huesos, muy, muy, con muy mala salud. Y como venganza a aquel éxito policial, ETA secuestra el 10 de julio del 97 a un concejal del PP, en ese momento desconocido, a Miguel Ángel Blanco. Da un plazo irrisorio al gobierno para cumplir unas demandas que son imposibles y lo asesina. Pero creyendo que realiza una venganza y que da una muestra de poder, lo que de alguna manera consigue es envalentar a una parte importante de la población vasca para que salga a la calle, ¿no? Y ahí fue un cambio importante en la sociedad. Sí, yo pienso que, bueno, yo recuerdo aquellos días del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco allí. Y primero fue eso fue un jueves a la tarde cuando yo volví de trabajar a casa y me encontré con la noticia, ¿no? Llamaba a un periodista preguntando por mi padre y yo había oído la radio y le dije, ¿pero esto es verdad? Y me decía, sí, es verdad. Y fue primero toda esa calma tensa, ¿no? Hasta ver un poco cómo, qué pasaba. Y aquel sábado por la mañana hubo una manifestación en Bilbao. Y yo, ese sábado, cuento como anécdota, se casó Jesús Loza. Era su segunda boda y se casaron. Y mi padre y mi madre fueron a la boda, pero eran amigos. Y de la boda se fueron a Bilbao a la manifestación. Y luego ya, pues, volvieron a Vitoria. Entonces era como, teníamos que estar en la calle, ¿no? Era como una llamada de hacer todo lo posible, y todo lo posible era lo único que podíamos hacer, que era estar en la calle. Pero es que luego, cuando llega la noticia de su asesinato, los dos o tres días siguientes yo me pasé los días en la calle también,
recuerdo que estaba en Lekeitio y ese domingo a la mañana se organizó una manifestación espontánea. Lekeitio es un pueblo de la costa vizcaína donde entonces gobernaba, pues no sé si era HB, no sé qué, cómo se llamaban entonces, pero bueno, era un reducto de la izquierda radical nacionalista, ¿no? Entonces, que de repente surgiera una manifestación espontánea por ciertas calles del pueblo y luego por el puerto, ¿no? De gente que nos manifestábamos en contra en repulsa del asesinato para determinadas personas del pueblo, era como una cosa que no había pasado jamás y que yo recuerdo que pasábamos y nos miraban como diciendo, pero ¿cómo se os ocurre? Si esta es nuestra calle, es nuestro pueblo, aquí vosotros no podéis estar. Era un poco la sensación esa, ¿no? Y luego llegué a Vitoria y yo decía, yo en casa no me puedo quedar. No sé dónde voy a ir, pero era ir a la calle y en la calle había muchísima, muchísima gente. Al día siguiente también sí que fuimos había convocado una concentración a las 5 de la tarde en Corros, pero luego todo aquello derivó en una marea humana que se metió por calles donde nunca habíamos entrado, en el casco viejo, que estábamos delante de las herricotabernas, tenía que venir la Ertzaintza para protegerles para crear un poco un cierto cordón de seguridad, porque yo creo que eran manifestaciones pacíficas, pero eran manifestaciones donde la gente salía ya con la rabia y el hartazgo de que ya esto era insostenible, ¿no? Y sí que yo tuve en esos momentos la sensación de que aquello ya era el final. O sea, de que ahí estábamos todos los que queríamos la paz y era un clamor, no sé, y solamente el pequeño reducto, ¿no?, que quedaba de odio, ¿no?, pues estaba aislado, estaba fuera, ¿no? Y sí que yo en esos momentos sentí que había una fuerza grande que no se podía desperdiciar, pero bueno, luego... No funcionó. Luego no fue así, vino como la gran decepción. Sí, porque tardó otros 14 años en anunciar el fin de la violencia, ¿no? Es decir, que todavía creía que tenía fuerza para seguir matando, pero bueno, las instituciones no se pararon, es decir, que no cesaron, y yo creo que en estos años es cuando claramente las instituciones democráticas, la policía, la Guardia Civil, tienen la certeza de que pueden vencer a ETA por la fuerza de la ley, del Estado de Derecho, que quizás en los años 70 y 80 no la tenían tan clara, que era posible la derrota de ETA, y hay pasos importantísimos, ¿no? Junio de 1998, por ejemplo, se queda ETA sin su órgano oficial, oficioso de expresión, que era Egin, el periódico Egin, que recordemos era, no sé si hay algún caso quitando Irlanda del Norte, algo parecido, casi un boletín oficial de la banda terrorista, en la que él aparecían sus comunicados y sus mensajes, ¿no? En la parte del centro memorial dedicado a Ortega Lara tenemos los dos mensajes que tenía el comando preparado, o sea, el comando leía todos los días Egin y depende de qué mensaje apareciese, o lo mataban o lo soltaban, pero iba a aparecer en Egin y sabían en qué página Egin iba a aparecer. Eso evidentemente significa que en Egin estaban quienes estaban, ¿no? Esos pasos se empiezan a dar ya a finales de los años 90 y van a ser cada vez más importantes. Pero por otro lado, como hemos dicho, la socialización de sufrimiento tiene otra pata, la parte política, la parte no terrorista. Recordemos que en el País Vasco estaba gobernando en ese momento, en los años 90, a principios, una coalición del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, ahí estaba tu padre en el gobierno, que también teníamos el Pacto Ajuria-Enea, que era un pacto de todos partidos democráticos contra los violentos, o sea, la división estaba clara, no era nacionalista, era violento o pacífico, y evidentemente a ETA esa división no le interesaba, quería romperlo, y consiguió, por primera vez en la historia, porque no había pasado nunca antes, atraer al PNV y a EA a lo que se llamó el Pacto de Estella, ¿no? Es decir, una alianza que dice literalmente que tiene que el PNV y EA romper con todas las fuerzas que no ayudan a la construcción de Euskal Herria, es decir, con el PP y sobre todo con el PSOE, porque era con el que estaba gobernando el PNV, y en ese caso es curioso, ¿no?, que se empiezan a romper los acuerdos del PSOE y el PNV, y el PNV empieza a recibir apoyos de HB o sus sucesores, y justo en ese momento que empieza la polarización política, que luego se va a convertir en polarización social, ¿no?, división social, tienes un acontecimiento vital importante en tu vida. Sí, porque fue en julio, el 3 de julio del 98 me casé, ¿no? ¿Eso te refieres? Eso es.
Y bueno, también como anécdota cuento que a mi boda vinieron los escoltas de mi padre. Claro, entonces, bueno, pues hubo un pequeñito, no altercado, pero sí que los amigos de mi marido querían colocar unos globos en el tubo de escape del coche, pintarlo, bueno, no sé qué, y ellos anduvieron ahí un poco, bueno, pues pendientes, ¿no? Y luego, claro, pues era eso, era la cosa de que estábamos toda la gran familia celebrando y ellos dos en una mesa, pues esperando hasta que mi padre se fue a casa, que igual eran las 5 de la mañana. Bueno, pues eran como alguien más que estaba ahí, era como un... Tenían que estar. Y luego, por casualidades de la vida, porque yo creo que al final todos estamos conectados de alguna manera, uno de esos escoltas coincidió con mi marido años después en un grupo de ciclismo. Y de repente le dice, jo, si es que yo estuve en tu boda. Pero claro, yo estuve en tu boda porque era escolta de tu suegro, ¿no? Y eso es en julio, y en septiembre es cuando se oficializa el Pacto de Estella. Se rompen todos los puentes entre nacionalistas y no nacionalistas, y a cambio ETA declara tregua. Que en este momento crea gran esperanza, porque yo creo que aparentemente era un paso esperanzador, ¿no? Que se creía que podía ser la pista de aterrizaje del terrorismo, pero no fue así. Fue más bien la pista de despegue en ese momento del PNV del Lehendakari Ibarretxe, que hace una deriva radical y que probablemente deja a los no nacionalistas, al Partido Socialista y al PP sobre todo, con la sensación de abandono, de soledad en el País Vasco. Sí, eso fue la famosa tregua trampa, ¿no? Que ya Mayor Oreja hablaba de la tregua trampa y realmente no se sabía muy bien, ¿no? Yo no. Pero sí que es verdad que yo, a mi padre, claro, yo ya no vivía en casa, pero sí que teníamos contacto y yo le veía. Por un lado, se desmantelaron todos los servicios de protección. En ese año, él ya no llevaba escolta y en principio hacía una vida normal, ¿no? Y. También hubo mucha, mucha kale borroka, mucha, muchísimos actos de violencia callejera y también había una sensación de que no había una respuesta por parte de, en este caso, del gobierno vasco, ¿no? Daba la sensación de que había como una impunidad, ¿no? Y al mismo tiempo una sensación esa como de abandono, ¿no? Parecía que todavía seguía habiendo una amenaza latente, no sé, y entonces en eso yo creo que había una preocupación, o mi padre tenía una preocupación importante porque no, yo, él veía que esa deriva nacionalista no iba, o no veía a qué final bueno podía llegar, ¿no? Y bueno, la verdad es que en ese año luego fue cuando supimos que después, durante ese año, fue cuando le hicieron todo el seguimiento y cuando planificaron su asesinato. Sí, porque Creo que el año fue así. en efecto se trató al final de una tregua trampa, porque no solo había kale borroka, estaba ETA, todavía seguía cobrando el impuesto revolucionario, consiguiendo dinero, haciéndose con armas, recuperando sus estructuras, sus comandos, y como caso de tu padre, recabando información. Es decir, que ETA ya sabía que iba a romper la tregua en algún momento del futuro y se estaba preparando simplemente para cuando llegase ese momento. Sí, luego también entonces hubo elecciones. Bueno, eso igual tú lo sabes mejor, porque yo con las fechas soy un desastre. Pero a finales del año 99 ya se constituye un gobierno vasco exclusivamente nacionalista apoyado en Euskal Herritarrok, creo que se llamaban entonces, con el que suscribió un pacto de legislatura. Y cuando, no sé en qué momento fue eso. A nivel, o sea, quiero decir, a nivel político, aquello fue como continuidad, ¿no?, de aquel pacto, ¿no? Los Sí. nacionalistas, pero no tuvieron la fuerza suficiente y necesitaban un apoyo externo que fue ese pacto de legislatura. Y ahí era donde ya ETA, cuando rompe la tregua en diciembre del año de 99, es cuando a mi padre le vuelven a poner escolta, pero era un acompañamiento, es decir, era pues un ertzaina que venía, que le buscaba, que le llamaba al timbre y él bajaba y iban andando juntos. O mi padre se tenía que coger el coche, pues conducía él su propio coche, ¿no? Y yo me acuerdo que mi madre a veces le decía, pero Fernando, tú esto, de verdad, es que esto no es, a mí no me parece muy normal, ¿no? Y encima ya luego en enero, cuando ETA asesinó al teniente coronel, Pedro Antonio Blanco García. eso,
Pues claro, todavía la situación fue más dramática, porque ya sí estaba claro que no era ya solo la ruptura de la tregua, sino que ya había comenzado todos los actos terroristas otra vez, ¿no? Pues entonces, si te parece, empezamos a hablar ya de tu padre concretamente y de aquel día. Como has dicho, tu padre nació en Bilbao, aunque pasó la infancia en Guernica y estudió Derecho en Madrid y Barcelona. Pero luego toda su carrera ha sido político, ¿no? Ha sido un político de profesión. Hay una biografía muy buena escrita por Antonio Rivera y Edu Mateo, sí, que andan Mateo, por aquí, sí. Que les recomiendo. Una biografía realmente buena sobre Fernando Buesa. Y la verdad es que fue un poco de todo, o sea, desde abajo, desde concejal, diputado foral, secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi y parlamentario autonómico, y ya consejero de educación y vicelehendakari, que sería vicepresidente del gobierno autonómico. Ya todos en el gobierno de coalición de PNV Partido Socialista. Y tiene un Ertzaina de escolta, como he dicho, Jorge Díez Elorza. No sé si siempre era Jorge. No, o... no era siempre Jorge. Bueno, realmente yo no sé quiénes eran. Si realmente yo conocía a Jorge porque le mataron con mi padre. Yo si no, no vivía en casa y tampoco estaba acostumbrada a ver quién venía y quién le acompañaba, ¿no? Pero sé que, bueno, conocía a Jorge, lo que era, quién era Jorge a raíz de eso. Y sí que no tengo claro si en ese día le tocaba al otro compañero y entre ellos se sustituyeron o no fue, no, eso no lo sé. Pero sí, no era solamente Jorge, había un turno, siempre se rotaba, ¿no? Se turnaban, pero eran gente muy joven y yo creo que también un poco desprotegidos ellos mismos en su trabajo. Como un poco colocados ahí, pero tampoco tenían medios para evitar o para vigilar o para controlar cualquier amenaza o cualquier intento de atentado. Bueno, si te parece, voy a leer la sentencia, que es muy fría, los datos fríos, y luego ya tú nos hablas de tu experiencia. La sentencia judicial del caso dice: finalizada tal fase de averiguación de datos, comprobaron los etarras que un gran número de días Buesa recorría la calle Aguirre Miramón de Vitoria, con objeto de dirigirse a la sede del partido político de que era portavoz. Los etarras colocaron una furgoneta bomba en diversas ocasiones, en las inmediaciones de los lugares de usual recorrido del señor Buesa próximos a su domicilio, sin que por diversas circunstancias pudieran llevarse a cabo el atentado previamente planeado. Es decir, hubo varios intentos hasta el 22 de febrero del año 2000, cuando falleció. Ese día, Buesa y Ertzaina 10, aunque tú me vas a ampliar el dato posteriormente, salieron de vuestra casa familiar para dirigirse a la sede del Partido Socialista de Euskadi, y cerca de la calle Aguirre Miramón con la calle Nieves Cano, en plena zona universitaria, es decir, donde está la Universidad del País Vasco, la banda había colocado una furgoneta Renault Express cargada con 20 kilos de explosivos y bolas de metal. Algo después de las 4:30, cuando la víctima pasaba por ahí, el comando activó el artefacto mediante un sistema de radiofrecuencia. La explosión acabó con la vida de Fernando Buesa y Jorge Díez. Además, causó heridas a dos mujeres. Porque no estaban solo ellos dos. Tú me has contado que había otra persona. Yo ese día, A ver, aquel día mi hermano salía de casa con mi padre también. Porque en esos momentos estaba haciendo un curso en la Escuela Oficial de Ingenieros, que está un poquito antes del lugar donde explota la bomba. Entonces ellos salen juntos y, claro, mi hermano se despidió de él. O sea, ahora lo pienso y digo, afortunadamente aquel coche bomba o aquella furgoneta estaba aparcada un poco más adelante, porque si no, pues la hubieran hecho explotar y daba igual que hubiera estado ahí mi hermano, ¿no? Entonces mi hermano entró. Y cuando estaba firmando en el libro de firma, que tenía que firmar la presencia en el curso, explota la furgoneta. Y él es uno de los que enseguida sale y bueno, y lo vio, no sé. Realmente yo esto se lo he escuchado contar a mi hermano en una ocasión que estábamos los tres reunidos para grabar un documental y cada uno de nosotros explicó cómo vivió ese día. Pero ha sido la única vez que yo les he escuchado a mis hermanos contar cómo vivieron ellos ese día y ellos me han escuchado a mí. Entonces, bueno, eso fue así. En ese momento mi hermano, bueno, además, como esto sucede muy cerca de la Lehendakaritza, en ese momento está dando... el portavoz del gobierno, que era Josu Imaz, está contando lo que se había aprobado en el Consejo de Gobierno y la bomba explota
tan cerca que se oye durante la rueda de prensa, entonces inmediatamente llegan muchos recursos policiales. Entonces, claro, mi hermano ya, supongo que en un momento dado, pues él vio lo que viera y ya vuelve caminando hacia casa de mis padres, y mi hermana y mi madre bajan a la calle, ¿no? Y ellas explican pues que estaban en casa y oyen la bomba y la gente, esto ha sido una bomba, tiene que ser una bomba. Y entonces, desde donde están las ventanas de casa no se ve, porque hay un edificio por el medio, entonces ellas salen a la calle. Y mi madre estaba pensando, ella dice, yo pensaba en Fernando, pero pensaba en Carlos, en mi hijo, ¿no? Y entonces cuando de repente le ve a llegar, muchas veces ella explica que entiende perfectamente a Begoña, la madre de Jorge, porque para ella de repente ver llegar a mi hermano fue un alivio. Es la contradicción de decir, ¿qué le habrá pasado a Fernando? Pero mi hijo está bien, ¿no? Entonces, bueno, ellos les meten en un furgón de la policía, que ya estaba ahí, hasta que, bueno... pues preguntaban qué ha pasado, pero mi hermano ya lo sabía, ¿no? O sea, no era muy, muy necesaria esa confirmación. Y luego ya ellos suben a casa. Yo vivo en un barrio que está bastante lejos de esa zona, pero cuando sucede el atentado me debió pillar pues en el coche de camino al trabajo, y el despacho de abogados está en una zona que es relativamente cercana. Entonces, cuando yo subí al despacho, en ese momento me empiezan a pasar coches de bomberos, de ambulancias, sirenas, se oye mucho ruido, y nos asomamos a la ventana y mi compañero me dice, es que eso que hemos oído ha tenido que ser una bomba, y muy fuerte, porque se ha oído hasta aquí. Y entonces yo recuerdo mirar, así levantar la vista, ¿no?, al horizonte, y ver una columna de humo negra, y hice el comentario de, pues eso ha tenido que ser en la universidad, o está muy cerca de la casa de mis padres. Y ese segundo que te miras y él, nos miramos así como diciendo, buah, pero no puede ser. Entonces yo ya fui a llamar, en esos momentos yo no tenía teléfono, llamé a mi padre, a su móvil, no tenía teléfono móvil. No contestaba, llamé a casa, tardaron en contestarme, y al final fue Carlos el que me cogió el teléfono y le dije, Carlos, ¿qué ha pasado? Y me dice, Marta, ha sido papá, le han matado. Entonces, bueno, ahí ya... enseguida viene mi compañero, bueno, me llevo él hasta casa, tardamos en llegar porque había mucho tráfico, mucho atasco, y ya, bueno, lo siguiente que recuerdo es entrar en casa de mi madre y ahí se me va un poco, ¿no? Es como si se funde todo en negro y se van abriendo ventanas, que yo recuerdo pues eso de estar la casa llena de gente, la puerta abierta, que se quedó abierta pues no sé hasta qué hora de la noche, ¿no? Y todo en la escalera, gente, los vecinos, amigos que iban llegando, políticos, bueno, todo el mundo. Mira, un detalle fue que mi padre era fumador, le encantaba fumar. Y siempre llevaba, cuando se iba de casa después de comer, cuando se iba, encendía un puro. Y lo encendía con una velita y dejaba la vela encendida en la mesita, pues para que se consumiera el humo que podía haber quedado. Y luego él llevaba también otro puro ahí muy bien guardadito, muy bien protegido en su bolsillo. Y en un momento dado estábamos todos en el salón y alguien sopló la vela y la apagó. Y yo pensé, bueno, pues así, tan fácil como soplar una vela, así se ha ido la vida de mi padre, ¿no? Al día siguiente, bueno, todos esos días fueron como muy intensos y también muy, yo recuerdo cosas muy consciente, ¿no? Al mismo tiempo estuvimos ajenos a todo lo que se podía decir en medios de comunicación, en televisión. Más allá de un comunicado, en este momento. Sí, o sea, al día siguiente, bueno, fuimos a la Capilla Ardiente, bueno, todo aquel proceso, y luego el jueves a la tarde, que es lo que quería decir, estuvimos muy ajenos a todo lo que había sucedido a nivel mediático, y el jueves a la tarde decidimos salir a dar un paseo, mis hermanos y yo. Y es que nos fuimos sin querer al lugar donde había sido el atentado, porque está al lado. Es como el camino natural que hacíamos siempre, ¿no?, cuando vamos andando. Y recuerdo estar, aquel día llovía, recuerdo estar con los paraguas mirando al suelo, y era como la tierra arrasada, quemada, y todo lleno de mensajes, de dibujos,
de velas encendidas, de flores. Y ahí, luego hablando mis hermanos y yo, dijimos, jo, realmente hubo unas muestras de cariño muy grandes y sentimos que solo queríamos agradecer. Y entonces preparamos un texto que leí yo el sábado a la mañana, donde lo primero que decíamos era que queríamos agradecer a toda la gente que había llorado con nosotros, que nos había mandado mensajes, que nos había mandado cartas, que había dejado flores, porque realmente nos había ayudado, nos había reconfortado mucho y que sentíamos ese apoyo y ese cariño. Y también dijimos que no sentíamos odio. Y nos salió del corazón, porque es así. Mis hermanos y yo no hemos sentido odio en ningún momento. Y que queríamos que se nos dejara vivir la pena que sentíamos, ¿no?, por la pérdida de nuestro padre, pero que creíamos que también tenía que haber, no sé cómo lo dijimos, que la democracia existe, ¿no?, que no pensáramos que aquello no era valioso y que teníamos que hacer todo lo que pudiéramos por preservarla y por defenderla, y que reclamábamos a nuestros representantes políticos que nos representaran y que nos defendieran. Entonces no sabíamos nada de lo que se estaba gestando sobre una manifestación. Sabíamos que nosotros, la familia, íbamos a ir a una manifestación a la tarde, y la pancarta, el lema de la pancarta era ETA no. Y cuando ya termina pues esa comparecencia, ¿no?, ante los medios de comunicación, empezamos a oír pues que había mucha polémica, no se tenía claro que el Lehendakari fuera a venir con nosotros en la manifestación, bueno, ciertas cosas. Y mi hermano, no sé cómo, no me acuerdo cómo, pero él habló por teléfono con el Lehendakari, Juan José Ibarretxe, y le dijo, además, tienes que venir con nosotros en la manifestación, porque si no, solamente ETA va a ganar. Tiene que ser así, y se lo pidió. Pero el Lehendakari Ibarretxe le dijo que no. Entonces, a la tarde fuimos a aquella manifestación, nos llevaron hasta un punto, porque era en la avenida, teníamos que ir hasta el final de la avenida Gasteiz, y no era posible pasar, había tanta gente, venían autobuses, en fin, no fue fácil llegar. Y luego, cuando estuvimos en la cabecera de la manifestación, tardamos muchísimo en empezar a caminar. Y yo recuerdo que ver a mucha gente de Vitoria que estaba con nosotros en la manifestación, pero también cuando empezamos a llegar a la Virgen Blanca, ver gente que volvía, que también era de allí, de Vitoria, y que nos miraba como y decía, pero ¿estáis aquí? Pero entonces yo ¿de dónde vengo, no? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, luego aquello fue como la evidencia de la enorme fractura social que había. Y la división social que había entre nacionalistas y no nacionalistas. Y cómo aquella tensión política derivó en una manifestación que también se produjo en el mismo día y a la misma hora en Vitoria, y que se convirtió en una manifestación de apoyo al Lehendakari Ibarretxe, que no tenía nada que ver con lo que había pasado, ¿no? Porque al final la cuestión es que el día 26 hay tres manifestaciones, o se rompen tres, ¿no? Por un lado, la manifestación que lidera Ibarretxe, que se convierte no en una manifestación de duelo, de protesta contra ETA, sino una manifestación de apoyo al gobierno vasco, y más bien a su persona, ¿no?, al Lehendakari, que es el que ha tenido la deriva radical. Por otro lado, la que debíais haber estado vosotros si hubierais llegado, ¿no?, la de las fuerzas nacionalistas, digamos. Y en medio, una manifestación más pequeña de Gesto por la Paz, que intentaba unir simbólicamente las dos, pero que fue incapaz, y eso creo que representa muy bien lo que está pasando, ¿no?, la sociedad vasca, que estaba rompiéndose. Están rompiéndose por la deriva clara de Ibarretxe, que impidió que se soldara. Y tan algo tan básico como mostrar solidaridad con las víctimas, el atentado de la víctima. Es decir, que sí, en vez de ir con vosotros, se lidera su propia... Ya que después de que pasara, yo pensaba, mi padre, ¿cómo está? O sea, me parecía inconcebible que alguien, que era Lehendakari, ¿no?, que era mi Lehendakari también, no pudiera estar en una manifestación que era en contra de una organización terrorista. Eso a nivel democrático era como algo tan, no sé cómo calificarlo. Era, yo creo que mi padre se hubiera revuelto, porque no, era incomprensible. Aquello fue, pues eso, yo creo que era algo como inaudito y algo que iba en contra de la propia democracia, ¿no? Alguien con unos valores democráticos bien asentados y que de verdad
comparte la idea de que la violencia jamás es un recurso válido para ningún objetivo político, no puede no estar en una manifestación con una víctima. Entonces era un poco esa sensación de pérdida. Yo creo que en aquellos momentos la sociedad vasca estaba perdida, no tenía un rumbo claro, porque no tenía un referente político claro. Sí, y tardó bastante, iba a decir, pero todavía yo creo que todavía no están las heridas cerradas ni cosidas, todavía queda mucho. Uh-huh. Y bueno, todo lo trágico que es un asesinato de una persona, además de una persona tan importante como Fernando Buesa, hay una cosa, o por lo menos una cosa que yo creo que ha sido muy buena, que es la Fundación Buesa. Yo creo que sois una de las fundaciones más activas, sobre todo en el País Vasco, y que hacéis muchas cosas, algunas con el memorial, otras por vuestra cuenta. Y yo creo que no sé cuántos años lleva ya funcionando la Fundación Buesa. Pues la Fundación se constituye en noviembre del mismo año 2000, porque bueno, sí que tuvimos claro desde el principio, y era una de las cosas que... Lo que pasa es que no... Claro, en esos momentos tampoco sabes muy bien cómo gestionar todas esas cosas, ¿no? Pero sí que queríamos que si habían conseguido matar a mi padre, que por lo menos no se acallara su voz, ¿no? Porque era un hombre que tenía un discurso era muy potente, muy claro a nivel de y muy crítico con el terrorismo, pero también era un discurso de construir convivencia, ¿no? Y de cómo tenía que hacerse una política penitenciaria, cómo había que tratar a las víctimas, ¿no? Cómo había que llegar a esos lugares, ¿no? Para poder sanar heridas. Y quisimos que todo aquel trabajo no se perdiera. Su trabajo y su manera de trabajar, porque mi padre era un hombre que tenía una clarísima vocación de servidor público y tenía como muy integrado en su ADN el valor de la palabra, ¿no? Y el valor del compromiso. Y era muy, muy tejedor de acuerdos con el otro, con el diferente, con el que no piensa como tú. Entonces, bueno, pues eso se cristaliza en una fundación que constituimos la familia y distintos amigos que le conocían bien, ¿no? Y ya en noviembre de 2000 se constituye la fundación, y bueno, luego en esta trayectoria de todo lo que hemos hecho en estos 21 años, bueno, yo me siento muy afortunada porque realmente hemos tenido un apoyo institucional grande. Sin el apoyo de las instituciones en el País Vasco no podríamos haber hecho el trabajo que hemos hecho. Y luego, por otro lado, hemos tenido un trabajo voluntario y altruista muy, muy grande de historiadores. Somos una fundación plural, están personas de diferentes ideologías, de diferentes movimientos sociales, de diferentes partidos políticos, pero todos tenemos un punto en común de preservar los valores del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y de trabajar por la convivencia desde un punto de vista constructivo. Entonces, todo ese trabajo, como digo, voluntario y altruista, ha generado un impulso muy grande, ¿no? Y bueno, gracias también a colaboraciones como la que hacemos con el Memorial o con otras iniciativas, pues ahí estamos. Yo creo que mucho de lo que hacéis, y ya creo que ya podemos pasar al presente, tiene que ver con la memoria, con la difusión a los jóvenes y con la prevención de la radicalización. Y si quieres, hablamos de estos temas, hablamos de lo que queda por hacer. Hoy en día que ya ETA como banda terrorista operativa no existe, lo que queda, el trabajo que nos queda por hacer a nosotros. Bueno, pues yo creo que hay un trabajo muy grande, y yo principalmente pienso que la sociedad vasca, hablo de Euskadi y de Navarra, ¿no? Es una sociedad traumatizada. Hay una herida social muy grande, porque el terrorismo de ETA no era solo el que generaba víctimas individuales, sino que al final la sociedad también fue víctima, ¿no? Y entonces hay un trabajo muy importante en hacer para la deslegitimación social y política del terrorismo, en particular el de ETA, ¿eh? Porque es el que tuvo esa legitimación y todavía hoy en una menor medida, pero la mantiene tanto a nivel social como a nivel político. Creo que es necesario tener una misma brújula de valores, ¿no? Hay un trabajo específico que hacer ahí, que yo creo que es desde el que luego se puede empezar a construir, ¿no? Pero ese es ese suelo ético mínimo para toda sociedad que quiera crecer de una manera sana, ¿no? Es decir, todos tenemos que tener claro que el respeto a los derechos humanos de todos es absoluto, pero el de todos. No puedes ser muy
como muy beligerante cuando defiendes los derechos humanos de un determinado colectivo, pero luego eres condescendiente, ¿no? Cuando otros no tienen ese mismo camino. Entonces, creo que eso es importante. Y desde luego la clave también es la educación en valores. Yo, para mí, todo lo que habéis mencionado antes a nivel educativo es importante, tanto para la deslegitimación como para la prevención. Y ahí, mira, precisamente retomando la encuesta que ha mencionado Monse, que yo creo que es muy interesante, bien has dicho que el 57%, lo he mirado, de los jóvenes de la ESO de Navarra no sabían qué fue ETA, el 51% no sabían lo que fue el terrorismo yihadista, y de otros terrorismos sabían aún menos, es decir, que hay un desconocimiento palpable. Pero es que luego está unido a otra cosa, yo creo. Les preguntaban también si es legítimo usar la violencia para conseguir fines políticos, y el 26% decía que sí. Que la cuarta parte de los chavales de la ESO creían que era legítimo emplear la violencia. Y yo creo que probablemente esté unido el hecho de que sepan muy poco sobre terrorismo y les parezca bien utilizar el terrorismo a una parte de ellos. Probablemente si conseguimos que sepan más porcentaje de lo que es el terrorismo, probablemente lo que nos interesa es reducir los que creen que es legítimo emplear, claro, la violencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Eso es fundamental, pero también yo a veces cuando hablamos de todo esto de los jóvenes... Yo también tengo hijos en esas edades y realmente a veces pienso, nosotros que hemos vivido esto, ¿cuántas veces hablamos de terrorismo en casa? Pues seguramente muy poco. Entonces, ¿por qué nuestros jóvenes no saben? Pues yo creo que no tenemos que ponerles a ellos la responsabilidad de no saber, ¿no? Creo que está en nosotros en cómo transmitimos ese conocimiento, y eso es algo que no nos... que es un poco universal y transversal. Es decir, es la escuela, pero también somos las familias, es el entorno social, es el referente político también, porque al final una sociedad se mira en sus líderes. Cada uno podemos elegir uno, ¿no? Pero seguimos un poco ese ejemplo, y por eso decía que creo que es importante que haya un liderazgo institucional sólido y claro en ese referente ético, que me parece que todavía no lo hay, por lo menos allí, y que haya un gran pacto social para que haya determinadas cuestiones que no sean objeto de discusión, ¿no? O sea, si ahora estamos hablando de los homenajes a presos de ETA que salen de la cárcel, es que puede que los jueces no puedan impedir que se celebren un homenaje, porque con la ley en la mano, pues vivimos en un estado de derecho y hay ciertas garantías y no... Bueno, pues algo que es un enaltecimiento del terrorismo quizás no lo sea con la gravedad que requiere el Código Penal para que un juez pueda intervenir. Pero es que a nivel ético eso no tiene discusión. Está mal y punto. Entonces, no se puede permitir. Una sociedad sana no permitiría nunca que eso ocurriera. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar el punto de encuentro, ¿no? Y ahí es donde hace falta un referente claro. Yo creo que ha habido muchos mensajes públicos que lo critican, ¿no? y que piden abiertamente que eso tiene que parar, pero llega un momento en que quizás haya que hacer algo más, porque solo con esos mensajes no se está consiguiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, desde luego. Por ejemplo, lo que pasó con el homenaje que se quería hacer a Henri Parot hace no mucho, que yo creo que sí fue un buen modelo de respuesta, porque hubo tal indignación social y tal respuesta, yo creo que común, de todas las personas diciendo que era una barbaridad, que al final lo tuvieron que suspender. Y eso me llenó de esperanza, porque han conseguido ponernos de acuerdo, sí, a todos en esto. Claro, es que además allí tenemos que pensar que allí hay una costumbre de utilizar el espacio público por parte de ese sector, que está tan arraigada que es que hay que combatirla, ¿no? Entonces, esa parte de que... festiva, además, porque todo eso se rodea de un ambiente festivo, lúdico, pues desarmar todo eso es muy complicado. Y sí que es verdad que en aquel caso la reacción social, no sé si lo suspendieron o lo hicieron de otra manera, ¿no? No fue tan grosero, ¿no? Ni tan... Pero bueno, todavía sigue habiendo. Sí. Y antes me acordaba, hablando de la universidad, hace no sé si fue 2 años antes de la pandemia, Sare creo que era la que organizaba una charla en la universidad ahí en el campus de Álava, y una de las personas invitadas fue un preso que había salido de prisión, que no tenía ningún recorrido de autocrítico hacia sí mismo, ¿no? En el campus universitario. Entonces es como, en fin, y aquello generó mucho revuelo, pero ya. Entonces
Por eso decía, a nivel ético tiene que haber algo. Claro, el espacio público no puede ocuparse para personas que no tienen un mensaje de deslegitimación del terrorismo. Eso no puede ser. En el ámbito privado, pues en el ámbito privado cada uno podrá hacer lo que quiera, porque es su ámbito privado, pero en el público no. Y la universidad pública, pues claro, es uno de ellos. Desde luego. Pues yo creo que si nos da tiempo de hacer alguna ronda de preguntas, si les apetece. Sí, sí. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por vuestra intervención. La verdad es que es fascinante. Ha quedado. Era este el sentido que quería yo darle a vuestra charla. A mí, antes de pasar al turno de preguntas, se me ocurre una pregunta muy pequeña. Casi está respondida. Pero vosotros, hablabas de los reductos de odio después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, esos reductos de odio que conseguisteis aislar, ¿siguen existiendo al día de hoy? Sí. ¿Con la misma fuerza? Sí. Hombre, con la misma fuerza yo no me atrevo a decir, pero en una pequeña parte sí, y sí siguen recurriendo a esas dinámicas del pasado, ¿no? De pues eso, con los homenajes hay toda una ocupación del espacio público en muchos pueblos de Euskadi y de Navarra donde está presente la iconografía que recuerda a ETA, ¿no? También en Vitoria hemos tenido dos ataques. Bueno, hace unos años un estudiante de la universidad que recibió una paliza porque iba a participar en una asamblea para la defensa de España. Bueno, no lo voy a decir bien, pero bueno, tenía un poco esa idea, ¿no? Y luego a dos personas pertenecientes al Partido Popular o militantes del Partido Popular se les agredió físicamente en el casco viejo, ¿no? O en una discoteca porque eran fascistas y porque no tenían que estar ahí. Entonces, y eso es un acto de violencia física. O sea, hay una violencia pasiva que sigue ahí muy presente y luego ya a veces hay esos saltos a la violencia física que están ahí. Entonces, el reducto del odio está presente. Me preguntaría, Marta. Sí. Sí. Es verdad. Si no habíamos conseguido ayudar a aquellos que no condenan el terrorismo, aquellos que atropellan, no pueden estar en un estado libre y democrático. Que ahí ha imperado el reino del buenismo y que no se quita. Y esto no se trata de ser radical, sino ser realista para construir un mundo mejor para los demás. Que exista el respeto, yo creo que ahí hay una pérdida de tiempo. Porque insisto, el discurso de tu padre es un discurso de odio, lo pones ahí y estás viviendo hoy. Sí. Es que es verdad, es que yo, como tú bien sabes, he venido siempre a reuniones de vuelta de la Fundación. Lo he vivido con el diario de decisiones en el país. He vivido con lo que tarda 25 años en las cartas. Lo he vivido con eso, que todavía no seamos capaces en este país. Sí, es así. Nos llaman radicales a nosotros, resulta que se. Sí. Sí, es un poco la perversión de valores, ¿no? Que yo decía antes, es como el. Eso estamos esperando todos. Sí. Pero que hay que quitarse la verdad en la cara. En otra ocasión, que todos que estamos aquí presentes, la verdad y la realidad después de 20 años en la misma. Sí, eso es así, es verdad que y eso tenemos y debemos espabilarnos de todo. Con la memoria de todas las criaturas que dieron su vida y los que nos quedamos físicamente mal de los atentados, que yo lo recibí en mi propia casa. Dios quiso que me quedara aquí. Y ahí creo que dejamos de ocupar darle leña a esto. La gente está saliendo contundente.
Sí, pues gracias, Joaquín. Yo creo, yo comparto lo que dices. Sí que es verdad que cuando celebramos un acto memorial y rescatas discursos de mi padre, el mismo del, yo creo que fue el último, en el Parlamento Vasco, días antes de que le mataran, él hablaba de que ETA no era un agente político, ¿no? De que era una banda de criminal, que matar y poner bombas no eran actos políticos, sino criminales, y que eran otros los que le daban esa legitimidad. Entonces, sí, es cierto, eso es así. Y seguramente forme parte de cómo se tienen que hacer estos procesos, ¿no? O sea, una sociedad que ha vivido durante 50 años sometida al terror, no puede, aunque hayan pasado 10, voy a poner 10, porque desde mi padre han pasado 21, pero 10 desde el fin de ETA, es una sociedad que tiene que, esos procesos que afectan a personas tienen que tener su recorrido en el tiempo. Y yo estoy dispuesta o sea, quiero decir, no me creería que de repente ahora de la noche a la mañana hubiera un cambio radical y que entonces ya todo el mundo se hubiera, o esa parte de la sociedad a la que pedimos esta transformación se hubiera transformado y ya hubiera reconocido la injusticia del daño y tal, porque no me parecería que no creo que sea auténtico. Entonces habrá que darles el tiempo que necesiten para que eso llegue de verdad, ¿no? O sea, pero mientras tanto, lo que a mí me produce cierto desasosiego es que los demás no mantengamos esa exigencia de esa autocrítica y de ese reconocimiento público de la injusticia y de la ilegitimidad de lo que fue ETA y del proyecto político de ETA. Que les demos por válido o que le den por válido, porque yo creo que eso las víctimas no lo vamos a hacer, que le den por válido un mensaje como el que pudo aparecer el otro día, ¿no? Y que con eso ya esté hecho. Yo ahí es donde reclamo que esa exigencia se mantenga en el tiempo y sea constante en el ámbito político, porque yo sé que las víctimas lo vamos a hacer, ¿no? No lo vamos a saber. Si ese momento llega, es como cuando yo escucho lo que explican de sus recorridos humanos los presos que formaron parte de la Vía Nanclares. O sea, yo ahí no tengo dudas ninguna. Además, son muy claros cuando hablan. Y esos testimonios también me parecen muy valiosos para deslegitimar el terrorismo de ETA, especialmente allí, en Euskadi y en Navarra, donde sigue habiendo esa épica de la violencia, ¿no? Y esos mitos, y partiendo de ese desconocimiento, pues muchas veces se generan esas dinámicas, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad ese tiempo habrá que darlo y esperar. Pero ahí es donde yo quiero, exigentes. Sí, un micrófono. Piden un micrófono aquí porque no. La gente de atrás no les oye. Sí, sí. Al que salga de la cárcel, Otegi, te lo llevas al centro memorial que está en Vitoria. Y a todos tus amigos, que bien lo que han hecho. Ya. ¿Estamos? Y eso es lo que teníamos que cogerlo y decirle a los jueces, pues no, allí al pueblo tal, no. Vámonos primero que vean lo que hay aquí, que lo vean. Que han roto miles de vidas en este país. Y estamos aquí como pasota, como si aquí no ha pasado nada. Vamos. Que creo que eso sería importantísimo, queridos. Vamos a ver, si en eso no es el objetivo de estas jornadas, es el objetivo de las asociaciones, o sea, que la memoria perdure, evidentemente, porque otra de las cosas, aparte de que nos merecemos que esto se recuerde, lo que sí tenemos que mirar es un poquito más allá, es la educación, o qué queremos dejarle a las siguientes generaciones. Y las siguientes generaciones no están educadas en valores. Los valores que tienen son unos valores superfluos, no son nada profundos, son, es que no sé cómo decirlo, si los tienen esos valores, que es que además es tremendamente curioso. Y lo vemos en la juventud, no es que sean peores o mejores que nosotros, que son distintos, y los valores que les estamos enseñando nosotros, nos estamos quedando cortos.
sea, hay un denominador común, José. ¿Es así? Ese no cambia. Saquemos los valores de Hernando Buesa, los saquemos y lo hagamos reales hoy, que todavía su fundamento existe, ¿sí? Y está ahí. Simplemente es lo que quería decir, porque lo he vivido en mi sangre, por toda la vena, por un lado y por otro. Y repito, en esas estamos, y aquí que tenemos a Mol, será la directora general. Ella está en eso también, o sea, estamos en que los valores son los que son, y aquí hay unanimidad en reconocer cuáles son los valores éticos que nos mueven, ya está. No. Bueno, hola. Venga, Marta, sí, porque si no... Ha sido un orgullo escuchar de primera mano tu testimonio con el experto. Eso, lo primero, felicitaros a ti por la convocatoria. La pregunta que quería haceros es ¿cómo se deslegitima? El tema del terrorismo, ¿vale? Desde las instituciones. Parto. O sea, ellos están hoy en día del espacio público, ellos son portavoces desde estamentos públicos. O sea, tienen la posibilidad de utilizar ese espacio público cuando quieran. Y mal utilizado desde el punto de vista nuestro, desde la parte de vista desde las víctimas. El día 27 de junio, cuando estuvimos en las Cortes de España, en el Parlamento Español, tuve la oportunidad de ver a miembros de HB, de Bildu hoy en día, en ese homenaje que se le hicieron a las víctimas. Y en el pasillo tuve la oportunidad de hablar con Carmen Calvo y decirle que me gustaría haber hablado con esta gente, porque lo que estaban haciendo era desvirtuar esa realidad. Por un lado, estaban participando en ese homenaje, pero por otro lado, estaban haciendo los homenajes a sus gudaris. Entonces, ¿cómo podemos, desde una sociedad democrática, que eso no ocurra? Es que la palabra está bien, los hechos están bien, pero desde las instituciones. Como experto te traslado esa pregunta. Pues muchas gracias por la pregunta. Hombre, lo único que fue esperanzador, yo creo que del comunicado que leyó Arnaldo Otegi la semana pasada, que sabemos que no fue muy novedoso, ¿no?, que tenía cuestiones que están copiadas de comunicados anteriores, fue la parte en la que se comprometía a colaborar con las víctimas para la memoria, para la verdad, y que siempre les encontrarán dispuestos, así decía, ¿no? Claro, eso está bien, y si se convierte en hechos, pues lo podemos creer. Pero justo unos días después empezó a haber homenajes a miembros de ETA, el sábado una manifestación a favor de los presos de ETA. Entonces hay una, digamos, incoherencia entre las palabras y los gestos reales. Entonces yo creo que, por su parte, lo ideal sería que acabasen los auditores ahora mismo y para siempre, que colaborasen con los casos sin resolver para que se pueda saber la verdad, que también digan dónde están los cuerpos de las 5 personas que están desaparecidas, que recordemos que todavía hay 5 personas que no sabemos dónde están sus cadáveres. Pero bueno, eso es su problema y su trabajo. Yo creo que las instituciones tenemos el nuestro. Monse ha resumido perfectamente, estamos en el mismo negociado, digamos, así que el Centro Memorial, la AFVT, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Educación, yo creo que ya están haciendo la labor, que son las unidades didácticas que van a emplearse, bueno, que están empleándose ya en muchos institutos y colegios, que se complementan con las visitas y los testimonios de las víctimas de terrorismo en las aulas, algo que sabéis perfectamente, y ahora ya el tercer complemento, que es la visita al Centro Memorial. Ya estamos teniendo en el Centro Memorial colegios de Vitoria, de Bilbao y de las provincias limítrofes que vienen a verlo. Yo creo que eso sí que es la técnica de prevención de la radicalización. O sea, chavales de la ESO que visitan el Centro Memorial, que estudian nuestras ciudades didácticas y que reciben un testimonio de víctima del terrorismo, que saben exactamente cuáles son las consecuencias reales y humanas de la violencia, difícilmente pueden pensar que el fin justifica a los medios, porque pueden ver el dolor humano y pueden empatizar con la víctima. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ir ampliando este trabajo que estamos haciendo, y luego evidentemente sabemos que no somos las únicas instituciones. Ahí también está el Gobierno Vasco, las Diputaciones, el Ayuntamiento de Vitoria. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria ha metido al Centro Memorial en la red de trabajo educativo. Entonces nos está ayudando a traer a colegios al Centro Memorial. Yo creo que estamos dando los primeros pasos, o por lo menos llevamos estos años dando los primeros pasos, a algo que con el tiempo será mucho mayor y mucho más efectivo. Y yo creo que hay esperanza, ¿no? También se ha anunciado hace poco que en Navarra, el próximo curso, se va a utilizar nuestras unidades didácticas para la enseñanza.
este curso, es decir, que hay motivos para la esperanza, pero yo creo que no hay que tener, ni siquiera esperar nada de la parte de la izquierda abertzale. Ellos cortarán cuando quieran hacerlo, pero nuestro problema es el suyo y nosotros seguir trabajando como estamos trabajando ahora. Gracias, y sobre todo en estos contextos hay que cerrar filas porque nos viene bien a todos. Muchas veces las discrepancias que pueden existir entre asociaciones, fundaciones y tal, hay algunos términos que realmente no lo debemos permitir, y la verdad es que todos, yo creo que casi todos, al unísimo han salido a defender realmente que eso que están haciendo no era permisivo, lo que ha dicho Otegi, las horas después no fueron ni hechos unas horas después. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, yo una cosita sobre ello, añadiría todo lo que ha dicho Gaizka, que me parece importante también, lo digo como sugerencia, ¿no? Generar espacios de encuentros, porque todavía allí en el País Vasco hay personas que realmente no conocemos cómo ha vivido nuestro vecino, ni qué es lo que ha pasado, ni qué sufrimiento ha habido, ni nada. Entonces, pues creo que generar espacios donde la gente se sienta libre para hablar, donde se pueda hablar con confianza, ¿no? Y con intimidad, y podamos conocer y comprender, porque hay muchas realidades muy diferentes. Y por eso, pues es el espacio de escuchar, de conocer, de saber, de reflexionar un poco en común, ¿no? Creo que esas cosas son muy importantes. El Instituto Gogora ha tenido dos iniciativas para este aniversario que creo que han sido muy valiosas. Entonces, bueno, pues creo que eso es importante. En el ámbito del memorial a veces también hay coloquios y hay cosas que son interesantes, ¿no? Pues quizás ahí, y encima dentro de todo el entramado institucional, desde los niveles más básicos y más cercanos a la ciudadanía, como son los locales, en la administración local, se pueden promover muchos encuentros. Yo sé que hay ciertas iniciativas que se están haciendo ahí también, y que, aunque sea, bueno, si en lo público no llega, porque el dirigente político al que le corresponde no está en ese punto, pero que por parte de la sociedad, desde las asociaciones o en ese contacto más cercano, sí se pueda empezar a generar este tipo de, por lo menos de comunicación, ¿no? De abrir esa comunicación hacia realidades que hasta ahora para muchos no son desconocidas, por ejemplo. Muy bien, nos da tiempo a... Sí. Una última cuestión. Hola, soy María José Ferrosa II y yo lo que quisiera primero es agradecer testimonios, la verdad, sobrecogedores, lo tengo que decir, como creo que lo hemos sentido muchos aquí en la sala, sobrecogedores como el de Marta Hueso y de tantas familias de víctimas que han sufrido. Nosotros aquí en Valencia cada 15 de enero vamos al lugar donde asesinaron a mi profesor, por cierto, sí. Mi compañero de la Facultad de Derecho en cuanto a docencia, Manuel Broseta, pero son muchas y muchas las víctimas en el nombre de todo. Y a mí hay algo que me has hecho reflexionar y yo quería compartir contigo, porque claro, decimos hay que dar tiempo a las cosas, pero el problema es cuando vemos que el tiempo no corre a favor de la verdad y no corre a favor de la memoria, la dignidad y la justicia, cuando vimos que el tema está resuelto porque ya ETA no mata. Y eso lo hemos oído muy recientemente. Y cuando vimos tantas cosas y todo lo que habéis comentado, ¿no? Y cuando hemos visto unas imágenes, yo creo que nos han sobrecogido a todos. Recuerdo una imagen del Mundo, del periódico, donde unas personas siguieron la partida de dominó de todos los días y suplieron a la persona asesinada, que era su amigo de toda la vida, sin decir nada, con ese clima irrespirable que dices que se perdió la libertad, anestesió, y que yo creo que sigue. Y entonces yo, es verdad, que creo que debemos seguir todos en la medida de nuestras responsabilidades, de nuestros caminos cada uno, no diré cuál es el mío, pero porque lo importante aquí son las víctimas, pero yo creo que hay algo que has dicho claramente, que dices, con la ley en la mano no se puede hacer, y a lo mejor sí que hay cosas que los poderes públicos sí que pueden o podemos hacer, modificar leyes. Hay algo que yo he pensado siempre mucho, en qué medida se han pervertido las mayorías electorales en el País Vasco, porque no estaba gente que se había tenido, bueno, ya no diremos ya los asesinados, sino incluso los que tuvieron que irse en ese éxodo, en este exilio forzoso, y conformaron unas mayorías que, digámoslo claramente, no se correspondían con la realidad de todos los vascos, que estaban algunos, por ejemplo, en esta comunidad valenciana y no podían votar allí. Y yo quería preguntarte, aparte de agradecer de verdad ese testimonio que dais sobre Cofrador 21 años después, ¿qué medidas concretas
legislativas es decir, más allá de, por supuesto, en fin, reconocer, que se reconozcan, en fin, que no se dé por ningún caso por terminado cuando no esté, etcétera, se podrían adoptar, por ejemplo, en esos dos órdenes, en el orden todavía penal de lo que no llega a ser más que un exaltamiento del terrorismo y de la muerte, siga pudiendo hacerse y se haga con mayor libertad, creo, y con mayor, anchando más, más a sus anchas que antes. Y luego, finalmente, y termino ya, no quiero, respecto a lo que decíamos, por ejemplo, pues las correcciones de cuestiones electorales que a lo mejor todavía influyen, ¿eh? Porque todavía hay mucha gente. Mm. Nada más, y de verdad que muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Vamos a ver, yo creo que con tal y como está la ley, en el País Vasco hay una ley del año 2008 de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, yo creo que con la ley en la mano ya se podrían empezar a hacer cosas. La duda que siempre tengo es si hay voluntad. Siempre tengo esa duda de, hasta ahora yo veo, es lo que he dicho antes, ¿no? Hay muchos mensajes, eso es unánime, pero solo son mensajes. Y yo reclamo como ciudadana que nuestros representantes hagan todo lo posible. Entonces, si con la ley en la mano no es posible, pues efectivamente, como te has dicho, tendrá que modificarse la ley, ¿no? Y tendrá que ampliarse y tendrán que añadirse cosas que en su momento no se preveyeron, porque en su momento no había homenajes, ¿no? Cuando esa ley, en el año 2008, la coyuntura social, el contexto social era diferente, ¿no? Entonces, esos mecanismos siempre están. También es verdad que esos mecanismos son lentos. Las dinámicas de las instituciones son muy lentas y luego todo depende del pacto político, ¿no? Sería una pena que si se modifica la ley de víctimas en el Parlamento Vasco no tenga por lo menos el mismo respaldo que tuvo entonces, porque no se trata de utilizar la ley para como objeto de discusión, ¿no? Lo ideal sería que hubiera una unanimidad en ese, o por lo menos una gran mayoría en ese cambio legislativo, ¿no? Yo por eso insisto que creo que al final el trabajo fundamental y primordial está en la educación, en la prevención, y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. No solo está muy bien todo esto de ir con las unidades didácticas, el testimonio de las víctimas en las aulas, pero hay mucho más en el ámbito del acoso escolar, del racismo, de otra serie de cuestiones. Se están haciendo muchas más cosas, ¿no? Yo, se me ocurre algo que sería precioso, sería empezar a hacer campañas de limpiar las calles, ¿no? Por ejemplo, de recuperar los espacios públicos. De hecho, nuestra fundación, junto con Gogoan, tiene una iniciativa planteada, una moción que se ha llevado a distintos ayuntamientos para resignificar los espacios públicos, es decir, liberar a todos esos espacios de esa iconografía y de esa simbología que todavía recuerda a ETA y convertirlos en espacios para la memoria y para la convivencia. Y en principio ha tenido un apoyo en los ayuntamientos donde lo hemos llevado, excepto el de Bildu, pero hasta ahí. Luego ya hay que ver que eso se traduzca en hechos concretos. Y está muy bien que las instituciones nos apoyen y que el grupo político en concreto vote que sí, pero es que luego eso se tiene que traducir en hechos concretos, si no, no estamos consiguiendo nada. Y todo eso, pues es un trabajo que nos corresponde a nosotros hacer. También creo que lo que hacemos no lo hacemos para nosotros ahora, lo hacemos para el futuro, ¿no? Para cuando nosotros ya no estemos. Lucía, la última cuestión. Sí, quería darte las gracias, Marta, por el testimonio, y a Gasca, y apelando, y también a Montse, lo que ha dicho, y darle las gracias a José por permitirnos este punto de encuentro, y quiero ser muy, muy corta, y voy a ser muy directa. ¿No crees que falta empatía y hay que hacer un cierto revisionismo de la narrativa y el relato de todas y cada una de las víctimas del terrorismo en España, que se sigue cojeando en los renglones torcidos, por ejemplo, en el colectivo que yo represento, que somos víctimas del terrorismo perpetrado por el Frente Polisario, el MPAYA, de extrema izquierda, de extrema derecha, y que no se ha sabido empatizar con nosotras, las viudas y las huérfanas, desde las instituciones, desde ese espacio público que tú reivindicas, y de muchas asociaciones y fundaciones, y que 50 años más tarde tengamos que, de forma triste, pero mendigar un espacio en el centro memorial, un espacio en las unidades didácticas de los centros escolares, porque seguimos sin estar representadas. Es duro lo que digo,
y hasta incómodo, pero es necesario que lo seamos las víctimas, igual que las de ETA en su momento, la época de plomo, porque seguimos aquí abandonadas, huérfanas, viudas. Tú decías, no se puede consentir ni ser beligerantes, para unos sí y otros no. Pues tristemente, cuando pedimos ayuda, solicitamos visibilidad, aún tenemos en blanco esa respuesta. Por tanto, creo que hay 50 años de terrorismo con renglones torcidos en este país. Esta tarde yo voy a dar mi testimonio, por si quiere alguien conocerlo, pero creo que no se ha hecho lo suficiente y que hay que rectificar. Tanto en muchos posicionamientos, como ha hablado ahora ella sobre la ley, pero es que también sobre los posicionamientos históricos, ideológicos y el buenismo que decía Joaquín, que hemos sido muy buenos permitiendo y regalando 50 años de historia a muchas bandas terroristas. Uh-huh. ¿Qué opinas tú? Y por cierto, una curiosidad, ¿Ibarretxe alguna vez les pidió perdón? Bueno, gracias, Lucía. Yo empiezo por esto último. No. Sí que vino a casa, a nuestra casa, una o dos semanas después. Pero, bueno, yo no sé, es que no te sé decir ni qué nos dijo. Porque yo recuerdo que estaba sentada en el sofá y realmente no entendía muy bien lo que él quería decir. O sea, yo si nos pidió perdón, yo no lo recuerdo así ni lo sentí así, ¿no? Pero sí que es verdad, y eso lo tengo que decir también, que después vino a todos nuestros actos in memoriam y tuvo que escuchar cosas muy duras. Y él estuvo ahí, eso también es verdad. Y también como político creo que demuestra, bueno, una valentía. Podía no haber venido, ¿eh? De hecho, luego, pues no siempre contamos con la presencia del Lehendakari actual, ¿no? Pero él sí que es verdad que en esos años estuvo. Y en cuanto a lo que has dicho antes, bueno, yo, por ejemplo, voy a estar encantada de escucharte porque no conozco cuál es lo que te ha pasado, ¿no? Yo creo que nos pasa muchas veces eso, que podemos coincidir, pero a mí me encantaría escuchar vuestro testimonio, vuestro relato particular, ¿no? Porque al final es muy importante conocer para dar ese paso de comprender, de empatizar y demás. Y yo creo que si hay alguien como tú que está expresando cómo se siente, pues indudablemente hay un vacío que hay que atender. Y tú lo dices respecto de tu situación, pero hay otras víctimas de ETA y del GAL y de otros terrorismos que también tienen ese sentimiento de abandono, ¿no? De que no se encuentran reconocidas. O al final, yo creo que todas tenemos el tema de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el reconocimiento es común a todas nosotras, ¿no? Pues bueno, estará ahí. Yo creo que hay que dar un poco, pues eso es nuestro trabajo, ¿no? Estar ahí en la petición continua, ¿no? En la... Ponte el micro que no te escuchan atrás. Están haciendo esfuerzo por escucharte. Perdón, que digo que las víctimas no solo vivimos de la empatía o de la comprensión, bastante hemos tenido. Vivimos de materializar y hacer valer nuestros derechos y nuestra conquista en el espacio público e institucional. Por eso pedía, y bueno, Montse lo sabe que está aquí, pero seguimos sin tener respuestas, con lo cual esas son cosas que hay que enmendar ya, lo que decía Joaquín de el buenismo llevado al sumo máximo que nos ha pasado con la víctima del Frente Polisario, que el Frente Polisario son los que no han matado y nosotros somos los que somos los cobardes porque decimos que ellos nos han matado a nuestros padres, o sea, el mundo al revés como en la época de plomo. Entonces eso no puede seguir sucediendo en un país democrático que estamos avanzando tanto en muchos aspectos en el terrorismo. Gracias. Os tengo que cortar porque si no, Gaizka me va a matar. No, porque es que como se le pegue la paella, me mata. Lleva, esta yo creo que es la tercera visita aquí a Valencia. No ha comido paella hasta hoy. O sea, como encima se nos pegue, no. Pues nada, muchísimas gracias, Gaizka y Marta. Gracias. Os emplazo esta tarde a las 5 de la tarde aquí. ¿Vale?